Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bitches. Hoy va a ser un juego completamente diferente a todo lo que hemos estado viendo. Y como habéis podido comprobar en el tráiler, salió. No estoy de coña, salió precisamente. Bueno, ahora mismo estoy grabando madrugada del 26 de octubre, pero es que el juego salió el 24 de octubre. Os explico un poco. Yo lo vi el tráiler hace ya unas horas y la verdad es que me encantó muchísimo que saqué los billetes y los lancé en la puta pantalla. Así de claro. Así que estoy muy emocionado. Hace mucho tiempo que con un tráiler de un videojuego no me haya cautivado tanto. Estoy seguro que me va a encantar. Tiene el género que tiene el mismo género que tiene Hade, que es Metroidvania. El género que acuñó hace mucho tiempo el Metroid y Castlevania, de ahí viene su nombre. Y en fin, ¿qué cojones? Tiene muy buena pinta, así que vamos a empezar ya mismo. La banda sonora. Hostia. ¿Cómo empieza, chaval? ¿Qué te me estás contando? Yeah. Hostia, la banda sonora es buenísima, ¿eh? Buenísima. Lo que me ha informado del juego es que esencialmente es un juego principalmente indie. Empezando desde allí. Luego, bueno, indie. Está. Es un indie quizá un poco más afortunado porque ha contado con un presupuesto mayor. Metroidvania, en 2D, no lineal, según las descripciones. Estética retro, pixelado, banda sonora 16 bits. Una banda sonora cojonudísima, como lo poquito que estamos escuchando y lo que se escuchó del tráiler. Uff, madre mía. Está en español y en varios idiomas. En español, hostia, hay que apoyar los juegos así, que estén en español y más ahora. En plan, apoyarlos y demostrar que queremos juegos de la comunidad hispanohablante en general. No solamente en España, sino en el resto de Latinoamérica, que seguro que somos bastantes, bastante más. Sin ir más lejos, vamos a empezar ya la partida. Estoy jugando con el mando de la Xbox One, que lo he enchufado a mi ordenador, a mi PC. Y vamos a ello. Las especificaciones técnicas no pide mucho, la verdad, así que podéis emularlo perfectamente. A ver, que leo. Los agentes de Prodigium son de una especie rara. Están entrenados para identificar actuales situaciones. ¡Hostia puta! No me dejan leer bien. En algún lugar de Irak. Ah, mira, empezamos en el Medio Oriente. Agente, perdimos el contacto con nuestro equipo de campo hace unas horas, debido a una situación en progreso en otro lugar. Tendrás que ir solo a investigar cualquier señal de problemas y restablecer contacto con el equipo de campo. Vale. Ok. Esto es un área de gran importancia y se deben tomar las medidas necesarias para mantenerla asegurada a cualquier coste. Buena suerte. Bueno, qué típico esto, ¿no? El Metroidvania es eso, es la estética de ir en solitario. Vale. La X disparo, la salto. La B sirve para, vale, hacer un esquive. Bien. RT bloqueado y LT también. Ah, mira, con LT puedo mantenerme quieto y puedo apuntar distintas direcciones. Muy bien. El RT funciona igual. Muy bien. Vale. Hostia, esto estética así. Metroid, puro y duro, chaval. Estas cavernas son inestables. Ve con cuidado. Deberías poder saltar cualquier desnivel con A. Obviamente, recuerdas esto de tu entrenamiento de Prodigium. Lo diría Prodigium. Pero la simulación y el trabajo de campo son dos bestias diferentes. Una vez que tengas tus pertenencias, localiza al equipo de campo y restablece la comunicación con Prodigium. Muy bien. Vale, ese obstáculo se refería a esto. A ver, informes previos de nuestros agentes sugieren la presencia de formas de vida antinaturales en las cavernas. Quizás sea buena idea destruir esas entidades hasta que sepamos qué le ha pasado al equipo de campo. Si los objetivos parecen inalcanzables,
puedes centrar tus disparos pulsando y manteniendo LT o RT. Esto se permitirá apuntar y disparar tu arma en cualquier dirección. Sí, incluso en movimiento. A ver. Bien. Vale, perfecto. Ahí va la hostia, me he hecho daño. Vale, bueno. Veamos. Agente, quizá haya salientes en las cavernas de los que puedes descolgarte. Para entender al completo, el ambiente es una parte importante de cualquier misión. Agáchate y pulsa A para caer a través de esas plataformas de forma parecida. De forma parecida, puedes saltar hacia arriba por debajo de ellas cuando asciendes. Ahí va la hostia. Agente, quizá haya salientes en las cavernas en las que puedes descolgarte para continuar a entender. Sí. A ver. A ver, me lo repite. A ver, agáchate y pulsa A para caer a través de esas plataformas. Vamos a ver. Ah, ¿se refiere a estas plataformas? Vale, sí. Joder, pues como un puto contra. La banda sonora es la polla, ¿eh? Me está encantando. Muy bien, pues continúo. ¿No puedo interactuar con el cadáver? Nope, no puedo. Me voy a dar un sorbo de café. Qué rico está. Un momento, por favor. ¿Puedo ver lo que es inventario, metralleta, opciones? ¿Saben las opciones? Volumen de sonidos, resolución 1920x1080, pantalla completa, vibración sí. Pues ya está, no hay mucha cosa que mirar. Gráficamente, pues es un juego que no pide mucho, como se puede comprobar. Bueno, a ver, si lo queréis ir a full, a lo mejor, yo qué sé, creo que era 4 GB, 8 GB de RAM recomendado. Las cavernas a veces tienen pasos estrechos, pero no podemos dejar que eso nos retrase para encontrar a nuestros... Hostia, ha vibrado el mando de manera seria. Si crees que no puedes seguir avanzando, agáchate y pulsa para rodar. Así podrías meterte por espacios pequeños que de otra forma serían impenetrables. Vale. No puedo cogerme de cornisas. Vaya, hombre. Vale. No sé por qué los rompo, pero bueno. Vale. Un esqueleto, todos morirán. Hostia, la calidad del pixel art. Las animaciones son la hostia, hostia. Son zombies, son todos, ¿eh? Vamos a ver. Me ha bajado 9 puntos de vida, vale. Agente, vamos, agente. Sí, puedes escuchar esta transmisión. Estoy viendo estructuras sin precedentes por toda la región. Aborta la misión y vuelve para el punto de entrega inmediatamente. Repito, vuelve al punto de entrega inmediatamente. Vale, pues hay que pirarse de aquí corriendo como cabrones. ¡Ahí va! Si tengo que retroceder. Vamos. Cago en la hostia. Joder, joder. Puta araña. Hostia, cae nada más. Joder. Uy, 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 uy. No, lleva. Muy bien, Diego. Ah, me convierto en zombie también. Qué bueno. Todos los agentes presentes en el servicio inmediatamente. Tenemos una situación en código de... Han emitido todas las coordenadas del salto y ataques organizados. ¿Es un logro? ¿Es un avance? Hasta como... Hostia, esta es la razón por la que Protein existe. Somos la única línea de defensa del mal. Ante el mal. Hemos hecho planes y hemos entrenado para este momento y conseguiremos la victoria.
Los agentes están autorizados para destruir los monstruos que encuentren, para utilizar a cualquier reliquia antigua para conseguir en su lugar. Hacer esto marcará la diferencia entre la supervivencia o el destino peor que la muerte. La prioridad de su misión es localizar y contener a la princesa Amnet en cualquier medio necesario. Recuerde que está en juego si fallamos. Ah, vale, tenía que morir. Vale, soy otro soldado. Qué bueno. Vale, yo voy por atrás porque, bueno. El mapa este recuerda un montón al diseño del mapa rápido que tenía los Metroid. Concretamente me recuerda muchísimo el Metroid Fusion. Los cuervos, bastante grandes por cierto. El control es exquisito, responde perfectamente, es satisfactorio. ¿Qué es esto? Me alegra escucharte, agente. Espero que hayas podido encontrar esta terminal sin problemas. Es una sala de guardado. Puedes reanudar tu misión aquí luego y nos sirve para seguir tu progreso en el caso de que acabes. Comprometido. ¿Comprometido? ¿Comprendido? Creo que sí. Algunos técnicos de Protegimon aterrizaron antes que tú y deberían estar cerca. Tienen equipamiento que será... El mando vibra... Acaba de vibrar ahora el mando sin ningún sentido. ¿Qué cojones? Deberían estar cerca. Tienen equipamiento que será extremadamente útil durante tu misión y fundamental si queremos tener una oportunidad contra el poder de Ahmanet. Ahmanet. Vale. Busca a esos técnicos cuando conozcas el área. Te estaré siguiendo desde los cuarteles de Protegimon y te llamaré para darte información importante. Mantente alerta. Anda, mira, puedo romper esto. ¿Será vida? Es probable, a ver con el B. Guardando. No hay... Bueno, como solo es una única ranura, pues me hubiera gustado seleccionar varias ranuras, pero bueno. Bueno, vamos a ello. Como estoy acostumbrado de esa manera a hacer doble guardado por si las moscas... Por si el antiguo paso que he hecho no me ha gustado. A ver. No puedo engancharme, ¿verdad? No. Vale, pues nada, qué remedio. Hay que ir por aquí. El esqueleto de antes, todos morirán. Ah, no, vete de aquí. Vamos a ver, vamos para allá. Los puntos de vida es como... Los Metroid, chaval, qué guapo. Y los Mega Man. Ahí va. Hostia, el mando acaba de vibrar una casa seria. ¿Puedo esquivar el rodando? Vida tocha, vale, eso es. La estética de Metroid, totalmente, ¿eh? Bueno, tengo que avanzar, que aquí no termino nunca. Hostia, hostia, vámonos. Toma por culo ese de ahí. Hostia, ese es muy rápido, ¿no? Vale. Me gusta ir... Hostia, me gusta... Aquí no puedo seguir subiendo, ¿verdad? No, pero no... No, seguramente hay un equipamiento que me ayude a subir y a saltar más alto. Igual, que este me ha metido. Bien. Parece que las vibraciones del mando puede corresponder a... Mira, otra se la he guardado. Bueno, pues vamos a guardar. Total, no tenemos límites de guardado, no tenemos los problemas de supervivencia de lo que es Heidi, por ejemplo, o los Resident Evil antiguos. La banda sonora es me está enamorando. Brutal. Brutal. Eso parece no romperse con un arma más potente, supongo. Vale. ¿Podré engancharme? Hostia, hostia, hostia. Puto murciélago. No,
puedo engancharme esto. ¿Podré nadar? ¡Ah, qué guapo! No puedo nadar. No. Seguramente hay algún traje especial que me dé peso extra para poder... andar bajo el agua. Los metroidvania son así. Hostia, vámonos. Hostia. Hay que tener cuidado con la vida. Aquí la gente, aquí los enemigos no se andan con chiquitas. Vale, a ver. Ese se rompe. Bueno, con el mapa nos vamos yendo rápidamente. Una granada, a ver. Granada. Lanza granada con RB. Tengo dos granadas, muy bien. Logro desbloqueado, preparado para entrar. Vale. Como los Metroid. Vas recogiendo la munición de tu nuevo gadget, de tu nuevo juguete y vas tirando coño con RT, a ver. Ah, no. RB, perdón. Hostia, le lanza muy a tomar por culo, ¿no? Ah, qué bien, esto se regenera. Bien. A ver. Ay, quiero cogerlo, me cago en todo. Puta rata. A ver. Aquí. No, me cago en la hostia. Bueno, no pasa nada. Mira, se lo vuelve a regenerar las cestas. Bien, más vida, por favor. No, abajo parece no. Vamos a romper esta de aquí. Hostia, te rompen nada más el contacto, ¿eh? Al mínimo contacto. ¿Un chip? Mapa del área. Pulsa el botón back. Lo que viene siendo el botón back para hacer el minimapa. Agente, ¿estás... Agente, ¿está el técnico contigo? Estoy viendo unas lecturas extrañas de su rastreador biométrico. Ya veo. Por suerte dejaron su registro de datos detrás de la información topográfica que habían reunido. Esto se subirá automáticamente a tu propio mapa, dándote una idea de lo que te espera más adelante. Por favor, usa esos datos para localizar a los otros tres técnicos inmediatamente. Todos han perdido el contacto con Prodigium y me temo lo peor. Sus últimas localizaciones conocidas han sido marcadas en tu mapa. Dirígete a esas áreas inmediatamente y determina el nivel de amenaza a nuestros hombres. Date prisa, agente. Vale, ¿no puedo darle zoom a esto? No. Vale, pues... Recuerda muchísimo la estética de mapa de los Metroid. Sencillo, rápido, te guías putamente bien. Vale, hostia, la banda sonora es cojonudo, tío. Es cojonudo, tío. Oh my god. Y la de la introducción también molaba un puto huevo. De hecho, lo he grabado a posta para luego subirlo. Porque es que, hostia, eso mierda hay que escucharla con buen volumen, en solitario, sin mi voz de fondo. Tiene que estar bien. Tengo que ir de este otro lado, porque si no... Y tengo que romper la otra... Más granadas, bien. Tengo dos granadas. Tengo que andarme con ojo. Hostia, el puto pez este, chaval. Uah. Joder, hacen un montón de daño los murciélagos. Va, más vida. Sube. Bien. Hostia, el pez este, esta piraña, lo que mierda sea. Solo tengo para dos granadas, vale, esto seguramente con mejorándolos conseguiré más slots para mis armas. A ver. ¿Desde aquí mejor? No.
A ver si cojo algo de vida, colega. O desde aquí. Desde aquí es otro punto de guardado. Bueno, voy a guardar por si acaso. Otro trago de café ahora que puedo. Así que, entre otras cosas, me he boicoteado yo mismo con mis propios planes en YouTube de gameplays y tal. Porque tengo preparado, tengo intenciones de preparar otros. El problema es que me he puesto ya con esto y me cago en todo. Vale. Vida tocha, bien, por Dios. Ay, 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 mierda, esto se rompe. Más zombies. Joder. A los zombies no prefiero gastar mucha mierda porque básicamente... Coño. Oh, vida tocha, bien. Tío, venga ya. Un poquitito de vida. Bien. No, no quería caer por ahí. Cago en Buda. Joder. Venga ya. What the fuck. Si no me agacho, me da. Bueno, después de hacer el imbécil varias veces. No, a que me hago daño. Oh, Dios. Vaya reventón. Nada, tengo que seguir. Aquí es absurdo quedarme por ahí. Bien. Tiene que ser desde este lado. Ya cojo vida. ¿Qué hago en la hostia? No, que no desaparezca. Ah, no puedo. Iré por arriba. Vale. No creo que pueda subir por allí. ¿O sí? Ah, no. Parece que no. Uy, 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 shit. A ver, por aquí abajo creo que... No sé si vengo de por ahí. Punto de guardado, de acuerdo. Aquí llueve de todo, chaval. Uy, va. No quería caerme. Vale, puedo romper eso de abajo a la derecha, pero voy a asegurarme primero otras cosas. Joder. Tiene que ser de este lado. Pasa por ahí, bitch. Bitch, bien. ¡Oh, Dios! Parezco gilipollas, macho. Metiéndome en su camino. Vamos. ¡Oh! He esquivado sin saber que venía ese cabrón por ahí. ¡Ay! ¡Dios! ¡Otra vez! Oye, no sé si me hago daño por... Por caer de tan altura, no me extrañaría. Vale. ¿Esto qué será? ¿Más vida? Salud máxima aumentada, sí. A lo puto Metroid, chaval. ¿Cómo mola?
Bien hecho, agente. Veo que has recogido un... Mira, un logro. Vender tus heridas. Bien hecho, agente. Veo que has recogido el paquete de salud que el técnico estaba preparando para ti. Por desgracia, no recogemos ninguna otra señal de vida aparte de la tuya. Sin embargo, debemos continuar. Ese paquete de salud aumentará tu salud máxima en 100 puntos. Puedes encontrar más durante tu misión al explorar en profundidad lo que te rodea. No hace falta que te diga, pero más salud significa mayores posibilidades de sobrevivir. Efectivamente, está más que claro. Vamos allá, vamos progresando nuestro personaje poco a poco. ¡Shit! ¡Wah! Bien. ¡What the fuck! Bien. Necesito ir por la parte de... aquí donde está el trozo de... ¿Esto de qué? Joder, la granada la lanza con mucho ímpetu, chaval. Shit, joder, me salen por el culo, tío. Bien. El agua me desaparecerá ese pez, es raro. No, pero puedo ir por aquí. Oh, un nuevo arma, baby. Rifle de asalto. Cambia de armas con Y. Muy bien. Otro logro. Llevar el dolor. Puedo ver que el técnico tampoco lo consiguió. Sigue con precaución. La situación podría ser mucho más peligrosa de lo que esperábamos. Ese arma que dejaron atrás es más poderosa que tu actual rifle. Tienes autorización total para usarla, al igual que cualquier arma de Prodigium que puedes localizar durante tu misión. Sin embargo, la munición de esa arma no es ilimitada. Mantén un ojo en el contador de munición y recoge cualquier munición que dejen los enemigos derrotados. Efectivamente, vamos a ver. Más potente. Mola. A ver. Toda la munición recargada. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¿Esto qué es? A ver, elige armas. Granada, rifle de asalto. ¿A ver la granada? ¡Ah! Entiendo. Puedo sustituir mis granadas actuales por otras que parecen de... No sé. Granadas. No sé si... Es que a monstruos le servirá la de humo, por ejemplo, granadas de humo. Vale. Serán incendiarias o algo. No, estoy especulando. Hostia, hay buena cantidad de armas. Sí. Vale, pues veo que solo puedo llevar dos armas y un tipo de arma arrojadiza. Rifle de asalto. Y este es metralleta. Vale, pues rifle de asalto y metralleta. De acuerdo. Bien. Ah, qué bueno, las balas no habrán armas especiales apuesta para bajo el agua. Para aquí, bicho. Vale. Munición para ese rifle. Voy a probar, a ver si seguro me tendría más potencia, efectivamente. Muchísima más potencia. Oh, fuck it. ¡Ah! Tiene lo que a lo que Angry Video Gamer se queja de toda su puta vida. Cuando recibes daño, el personaje se ve en la tesitura de ser lanzado al puto vacío. ¡Con putas! Lo habéis comprobado, ¿verdad? Ahora experimentaré con mis partners. Te voy a coger la vida. Bueno, con mis planetas o por mis carnes. No, es que yo también he jugado los juegos viejos de antaño. Vale, bien. No se puede romper. Supongo que un arma más potente, seguro. Seguro. Ahí va. Una granada tengo de sobra por aquí, pero vamos a terminar de explorar el resto de la zona. Bueno, qué cojones.
Mira, otro punto de guardado. Oh, yeah. Pues guardamos. ¡Oh! Joder, tenía que haber esperado, macho. ¡Fuck it! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! Vale, por lo menos puedo coger algo de vida. Bien. Pues es un cementerio, colega. Ah, no, no puedo esquivarles. Rodando de esa manera no me permite hacer esquive. Hubiera molado. Y corre, corre, corre. Hostia, los putos cuervos, chaval. Parece enterodáctilo de los gigantes que son. Un helicóptero, hostia. ¿Está el técnico ahí contigo? Muy bien, tenemos que continuar la misión. Has encontrado tu punto de entrega secundario. He ordenado a diversos helicópteros que permanezcan en la zona para la extracción de emergencia. Si necesitas viajar a un punto de entrega diferente rápidamente, localiza un helicóptero y pulsa B para subir. Estos puntos están marcados en amarillo en tu mapa. ¡Ah, qué bueno! Lo que es un viaje rápido, vamos. Esto sí es modernillo. Con los tres técnicos eliminados, me temo que la situación ha ido más allá de nuestros pronósticos. No podemos permitirnos más retrasos. Localiza y destruye a Ahnet. Puedo usar las imágenes del satélite de Prodigium para encontrar su localización actual. He subido esta información a tu mapa. A por ella, agente. Punto de paso. Vale, es el primer punto de paso. Veo que el lienzo es putamente grande, que el mapa va a ser bastante grande, así que no me asusta. Vengo yo de los Metroid perfectamente. Vamos a ver. ¿Me hará daño la hélice? No. Ahí va. ¿He retrocedido todo el puto punto? Puede ser. Logro desbloqueado. Ventaja táctica. Esto era el puto principio, ¿sí? El mapa es con esto. Vale, estoy. Depósito de armas. Punto de paso. No sé dónde estoy exactamente. Este es el principio. No, eso no se puede romper ni de coña. Ni de putísima coña. No sé si me merece la pena dar la vuelta otra vez a todo. No he dado muchas vueltas, la verdad. Bueno, sí voy recuperando la vida. Poco a poco. Mira, me acaba de vibrar el mando ahora mismo. Un poco sin sentido. No voy a guardar ahora. ¿Para qué? Mira, vida tocha. Bien. Shit. Vale, ya sé dónde estoy. El puntito ese blanco que ilumina. Pues tengo que ir a la derecha, abajo y recto. Puedo tirar granadas bien. De forma inclinada, eso está bien. Las animaciones son cojonudísimas, están bastante bien. Un segundo. Ahora tengo que bajar del todo. Arriba no tengo muchas cosas. No, no tengo nada que hacer arriba. Hostia. Mira, menos mal. ¡Hostia! Donde yo paso, tío. ¡Qué hijo puta! Derecha.
tres puntos de vida siempre para mí. Ahí va. Mira, hay cajas. Eso lo voy a romper porque puede tener munición, vida. Hostia, puto zombie, chaval. Es verdad, la munición de la otra arma. Joder, siempre me confundo. Tengo que ir abajo primero. Voy a romper esto. No, no quiero esa munición, perras. Derecha. No. Joder, me quería saltar, macho. Tío, ¿qué me pasa, tío? Tío. Fua. No. Joder, tengo que dar la vuelta a vuelta a esto. No, tío. Otra vez que me tiro el puto suelo. Y encima pierdo esa munición. Muy bien. Bien, vida grande. No sé cuántos puntos dará de esa munición. No, tronco. Vale, uff. Buen timing que me he marcado. Iré aquí a la derecha. Hostia, vida grande. Yes. Oh, mira, ¿qué cojones es eso? ¿Se está dando vida o...? Aguanto entre los vivos. No tendrás ninguna oportunidad. Sí, pero llevas escapando tres veces ya. Vamos. Uy, vámonos. Adiós, Manolo. Nuevo entorno. Qué chulo el escenario. Y canción diferente. Yes. Oh, se puede romper esto. Ay, va la banda sonora, es genial. Como mola, chaval. Ay, no puedo cogerlo. No. Hijos putas. Hacia arriba no, es imposible seguir subiendo. Es imposible. Uy, 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 puta arañas. Me acuerdo cuando tenía que escapar. Hostia. Bien. Hostia, que una araña te suelta la munición de la tocha, colega. Mira, tele la cosa, Vale. Vale, el mapeado cambia de color según su pigmentación. Bueno, cambia de... ¡Ahí va! Bueno, no se hace daño el personaje. Aunque haga el gesto de... ¡Ah! Pero no se hace daño. Veamos, iré aquí a la izquierda a ver qué me encuentro. ¡Bien! Un punto de guardado. Muy bien.
Pues creo que lo voy dejando por aquí. Me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya tengo ya una racha un poco extraña con comprarme juegos sin siquiera ver gameplay, solo ver imágenes y unos vídeos, poco vídeo, o ni siquiera ver vídeos, y me lanzo al ataque y de momento no he fallado con ninguno. Sí, me siento el hombre más afortunado del momento. En fin, aunque en los casos estoy disfrutando muchísimo de este nuevo gameplay de Mumin de Mastered. Sin más preámbulos, os dejo. Nos vemos para la próxima.